Zombie Assault es un juego medianamente popular en la comunidad de gamers, proveniente de una gran compañía de videojuegos llamada Ninja Kiwi, siendo una compañía de videojuegos como Remediante buenísima. Adoro su juego de monos rompeglobos. Tristemente, la desventaja de esta compañía es que son muy flojos y jamás, pero jamás actualizan nada. Buscando videos, cosa que siempre hago a la hora de subir un video para ver si otro usuario ha tenido la misma idea que yo, solamente encontré uno, que hablaba de su historia, claramente, porque esto es. De eso se trata el video. De todas maneras, felicitaciones al usuario por ser el único que lo había subido hasta ahora. Tristemente, es un video corto, de 2 minutos, sin trasfondo. Pero no es culpa de él. Realmente es culpa del juego. Porque es un juego sin narrativa sólida. Zaz Zombie Assault nace con su primera entrega, Zaz número 1, lo cual no tiene mucho trasfondo. Recuerdo haber jugado esto por ahí en 2011, por ahí. Porque rápidamente fue sacado de la página de la tienda de Steam. No era un gran juego, tenía un par de niveles, o creo que solamente tenía un nivel, y no tenía ninguna narrativa. Continuamos con su segunda entrega, que es Zombie Assault 2. Podemos agregar un par de cositas más que la entrega anterior. Una infección de muertos viviente repleta el mundo de ellos. Por ahí, el protagonista se sitúa en Europa. El personaje que vive en una mansión gigante, se desconoce por completo su nombre, tendrá que ir moviéndose por ciertos lugares de esa gran mansión. Por cierto, no sé si se alcanza a escuchar, pero los perros están brutales gritando alrededor mío, entonces. Están todos gritándose como si fuera una guerra de banda, así que es impresionante. Y espero que no interrumpa el video. Es lo único que espero, por favor. Un personaje que, ya como dije antes, se desconoce por completo su nombre, tendría que quedarse en una mansión, bla, bla, bla. Seguido de esto, el personaje se ha involucrado contra zombies normales, pero cada vez que va avanzando el nivel, que sería solamente uno. Van aumentando la cantidad de zombies y van haciéndose más fuertes. 2 años después nace Zaz Zombie 3, que es el juego que realmente le da al juego, realmente a la saga de Zaz, el éxito que tenía que tener. En el cual, entre comillas, se sitúa en el mismo año 2010 de Zaz Zombie Assault 2. De hecho, creo que es el mismo protagonista que se encuentra en el mismo lugar, en el primer nivel de Zaz Zombie Assault 13. Al parecer, creo que llega a ser así. Pero esta vez tendrá una ayuda de parte de un grupo de sobrevivientes de esta infección. El grupo de personas tendrá que ir moviéndose continente por continente, según lo que le indican, transmisión tras misión. De ello van avanzando y a veces tienen que volver a esos mismos lugares porque los zombies tienen ciertas mutaciones extrañas. Claramente van a tener una mejor paga. El grupo de personas, como ya les dije, se van moviendo mes por mes, bla, bla, bla. Tras esto, el último nivel ubicado en Asia, los personajes huyen de una demolición de un edificio donde tienen que tomar unos papeles. Y como era de esperarse, Ninja Kiwi nunca entregó más acerca de Sudamérica y Oceanía, que eran los dos otros continentes faltantes de esta infección. Y así, sin nada más, finalizaría Zaz 3, siendo así el juego más completo de la saga, pero que no tiene realmente tanta narrativa. No sabemos qué sucede con el prota de este juego y tampoco lo sabemos en Zaz 4, debido a que esos protagonistas fallecieron por. No sé si habrán fallecido por tema de edades o por tema del virus, no lo sé. Pero Zaz 4 se sitúa posiblemente en el año 3000. La primera misión trata de que el protagonista, dependiendo de lo que hayamos elegido, si elegimos médico, heavy o el otro, que era, no sé ni cómo se llamaba, creo que era asalto o algo así, creo, fue dirigido a un lugar en el cual otras personas, un grupo de 18 exploradores, fueron enviados y murieron en ese periodo. Así que ambos protagonistas, o sea, los tres, médico, heavy y asaltante, tienen que ir a ese lugar. Tienen que ir a completar la misión. A pesar de que han pasado un montón de años, la humanidad desarrolló una tecnología muy avanzada, pero también el virus de los zombies había mutado de una manera brutal, siendo humanos enormes muy extraños, y tampoco eso, que sino que la humanidad había sido enviada a varios planetas y que uno de ellos se había infectado por completo. Ahí es donde inicia Vacuna o Vacine, siendo el segundo mapa del juego, de Zaz 4, en el cual los protas son enviados a otro mundo para dirigirse a un laboratorio para retirar un artefacto. Creo que el presidente mundial, podría decirse en ese tiempo, claramente es el año 3000, hay solamente un presidente en todo el mundo, creo que era algo así por lo visto. Seguido de esta misión, los personajes se dirigen
a otra ubicación distinta donde habría una gran cantidad de sobrevivientes que habrían que rescatar. La cuarta misión es para una exploración en la cual se puede ver que la mutación es tal que los zombies, por la mutación los absorbe y ¡pum!, los convierte en huevos. La quinta trata de la continuidad de Vacine o de Vacuna, lo cual es llevada a otro laboratorio tecnológico donde al parecer todos los médicos estaban muertos ya. No sé cómo se les dirá a los científicos. Yo iba a decir laboratistas, no, esa palabra no existe. Donde las torretas, en ese lugar, y los robots, que supuestamente protegían a los científicos de los zombies, habían fallado y empezaron a atacar a los humanos, aunque estaban desactivadas, hasta que pusieron la vacuna o el artefacto que rescataron de vacuna en ese lugar, y en cuanto la pusieron, bueno, pusieron el artefacto, esos robots volvieron a la vida para atacarnos. La sexta es bastante simple, hay que rescatar a un reconocido VIP y salir y sacarlo de esa mansión, la cual está llena de zombies. Y la séptima es rescatar a un gran grupo de personas. Y ahí está, ahí termina SAS número 4. Si te ha gustado el video, por favor dame un like. Nah, mentira, no quiero decirlo de esa manera. Si te gustó el video realmente, si te gustó y si te gustó mi contenido, me encantaría que te pudieras suscribir. Esto fue la historia de SAS 2. 3, 4, y acaban de ver claramente que no es un juego que tiene mucha narrativa, porque no es sólida, porque realmente es un juego medianamente más de jugar, más que explicar algún tema de historia. Es como GTA 3, que simplemente te encarga misiones y ya está. Te dejaré con un par de cinemáticas, creo que en la pantalla, en la cual salen ciertas misiones. Al menos eso fue una gran evolución de parte de SAS 4, al menos, a diferencia de los Rosas, que pusieron al menos un par de cinemáticas antes de que finalizara cada emisión. Te lo dejo hasta aquí, espero que hayas disfrutado un montón el video. Bye bye.